ya quiero tu boca posándose en mi nariz. Quiero tu alma en mi alma, feliz como una lombriz. Quiero tu cuerpo. Aquí estoy con Leslie Cartaya. Ella es una cubanita de Miami, talentosa, querida y muy bonita. Además, querida por República Dominicana. Yo te quiero dar la bienvenida a Colombia, donde estoy, pero para todo el continente. Gracias por estar conmigo en Tacones. Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Así mismo es. Quiero que comencemos un poco hablando de ti, de tu historia. Sé que en Dominicana te quieren mucho. Tienes mucha gente que te quiere. Comenzando por el señor mayor que se llama Jochi Santos, que eres quien le identifica. Sí, Jochi. Es un maestro a quien yo quiero mucho y estuve colaborándole con algunas cosas. Lo quiero mucho y lo respeto mucho y yo sé que él también a mí. Entonces, tenemos ahí un padre en común, yo creo. A don Jochi. Sí. Don Jochi. Tú le identificas el programa de televisión, ¿no? Esa es tu música, la que sale en el programa de televisión de Don Jochi. Sí, sí, tenemos un programa, un tema de presentación del programa, de temprano. Y nos encantó hacerlo, de verdad, llevamos muchos años colaborando con Jochi. Jochi ha sido una bendición para nosotros en la República Dominicana. Llevamos varios años ya yendo al programa de radio, estuvimos en el programa de televisión varias veces. Uh-huh. Y de verdad para mí es una bendición contar con su amistad, porque es un personaje súper lindo. Uh-huh. Nosotros le decimos nuestro padre dominicano. Y siempre nos comunicamos. De hecho, ahora mismo estoy trabajando un tema nuevo, porque ya ese tema tiene mucho tiempo. Okay. Y estoy trabajando otro temita nuevo para reemplazar este, así que ahí viene coming soon, es temprano todavía. Para los colombianos que me ven, Don Jochi Santos es la figura más importante de la radio y la televisión dominicana, y es un honor que para Leslie y para mí haya sido también una plataforma importante, y eso nos una, de verdad que sí. Qué bueno, Leslie, me alegra mucho, pero quiero saber un poco de ti también, de tu carrera. Tú naciste en Cuba, pero te fuiste pequeña para Miami, me imagino, como la mayoría de las chicas, ¿no? Bueno, sí, no tan pequeña. Yo estudié música en Cuba, me gradué de la Escuela Nacional de Arte, llegué aquí a Miami con 20 años, así que Miami, yo siempre digo, nacida en Cuba, breeding Miami, porque tengo una mezcla de las dos cosas. Soy una mezcla entre la música cubana, la música americana, la música latinoamericana, el Caribe, tengo una super mezcla de sabores. Por eso te invité, porque yo también ando por esos lados. Yo amo la música latina, esa mezcla latinoamericana que es tan única como la nuestra y adornada con el Caribe. Entonces, por eso quiero que así mismo como tú tienes padrinos y que los dominicanos te quieren, quiero que también yo como dominicana, pero que vivo en Colombia, conozcan un poco más de Leslie Cartaya por acá, por Sudamérica, donde estoy. No sé si has venido por acá, si conoces Colombia, algún país de Sudamérica. ¿Qué conoces? Sí, claro que sí. Estuvimos varias veces en Colombia allá. Estuvimos en el Festival de la Salsa de Bogotá. Y fue muy, muy, muy lindo. Estuvimos allá con Palo, con el grupo Palo. Uh-huh. Y hace ya como 2 años. Así que salsa al parque. Por supuesto. Y de verdad nos encantó estar por ahí. Estuve también en Tunja con la Celia Cruz All-Stars. Uh-huh. Y fue una experiencia también muy linda. Así que tengo muchas ganas de regresar. Me encanta Colombia, me encanta la música colombiana. Tengo muchos amigos colombianos. Estoy haciendo un featuring, de hecho, con un cantante colombiano que viene por ahí, Coming Soon. Uh-huh. Y de verdad me encanta Colombia. ¿Cómo van las producciones? Ahora que dices que estás en fin. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios estamos trabajando mucho. Tenemos, de hecho, sesión de mezcla hoy para el disco de Son Locos, que es el disco de mi esposo, que yo también produzco. Estamos trabajando en mi disco, 2 discos, de hecho, estamos haciendo uno con el dúo y estamos haciendo uno con la banda grande, así que vienen muchísimas sorpresas. He tenido la suerte de escribir con muchos, muchos compositores para este disco, que es una cosa que me tiene muy contenta, porque los discos anteriores casi todas las canciones eran mías, con excepto de 1 o 2. Que compartíamos, pero la verdad con este disco ha sido eso una bendición,
Tengo gente de República Dominicana, tengo gente de Cuba, de México, de Venezuela, así que estoy muy feliz por las colaboraciones que hemos logrado. Qué bonito escuchar eso. Leslie, pero no sabía que tu esposo también era músico. ¿Y quién es tu esposo, que era músico? Sí, Raimer Olalde, director de Son Locos, percusionista, también músico, productor, me ayuda muchísimo con las producciones y yo a él también, hacemos todo acá en el estudio, aquí en este espacio, y viene mucha música nueva. Una pareja de músicos, me encanta, yo creo que debe ser lindo casarse con alguien que haga tu oficio, pero que tenga la sensibilidad, porque hay gente que hace un oficio, pero como que no tiene la sensibilidad, ¿no?, apropiada. Ya. Así es. Yo me imagino que debe ser más llevadero. Es muy chévere, la verdad, nos comunicamos muy bien, siempre estamos enfocados con las carreras, con las cosas en la misma onda y nos llevamos súper bien, llevamos ya 14 años juntos, así que muchos años. Con las señas y tienen hijos. ¿Tienen hijos? No, todavía no tenemos hijos, no. Sobrinos, tenemos muchos sobrinos. Volviendo un poquito al pasado, cuando tú sales de Cuba después de graduarte de música de la Escuela Nacional de Música, ¿te vas a la Florida, digamos, por familia o por una decisión personal? ¿Cómo fue un poco tu historia? ¿Tú sabes por qué te la pregunto? Porque por acá, por Sudamérica, donde yo estoy, aunque soy dominicana, como sabes, es interesante contarles un poco la historia de los cubanos que están por fuera. Yo creo que es muy válida. Sí, pues yo salí de La Habana acá a Miami, estuve aquí como una semana, tenía mi familia, casi toda la parte de mi familia estaba acá, mis tías, tenía muchas personas aquí, mis primos, y tenía una tía que vivía en Nueva York en ese momento, ya murió, mi tía abuela, y pues la primera idea fue que yo me fuera a Nueva York con ella a vivir, para estudiar jazz. Yo quería estudiar jazz, quería ir a Berkeley, quería ir a Juilliard, y era como mi sueño saliendo de la ENA, yo decía, no, me voy allá, voy a estudiar, y pues me mudé a Nueva York, mi tía vivía en Brentwood, y no pude con el frío. Estuve ahí como 6 meses, y a los 6 meses dije, ¿sabes qué? Yo estoy repensando esta idea. Porque la verdad a mí me cuesta mucho cantar en el frío. No me digas. Soy muy alérgica, entonces se me bloquea muchísimo la cara, el sistema respiratorio, y me es casi imposible cantar. Entonces dije, no, yo creo que, o sea, va a ser mucho mejor que yo, como que, ¿sabes? Sigue con el sueño de estudiar y todo, pero desde la Florida. Porque de verdad yo necesito mi clima tropical, yo no puedo vivir en el frío, lo siento, pero no puedo. Yo puedo estar en New York por 3 semanas, estuvimos en Europa por un mes, ¿sabes? Yo puedo soportarlo por un tiempo, pero vivir, decir, voy a estar ahí 4 años, no sé, 5 años, no, no va a pasar. Y en ese momento no había la flexibilidad que hay ahora con las clases online y todas esas cosas, eso no existía. O sea, en ese momento tenías que ir físicamente a la escuela por los 4 años. Y yo dije, no creo, eso no va a pasar, me voy a Miami. Y la verdad, gracias a Dios, desde aquí he podido, sabes, establecer mi carrera y en realidad realizar muchos de esos sueños que pensé que iba a hacer en New York, los hice desde acá. Camina y mueve los pies, sonríe, deja fuera la tristeza, sonríe. Has perdido esa gracia de esa chica caribeña que nos caracteriza, ¿no? Así toda descomplicada. Esa soy yo. No lo pierdas. Tranquila, en la playa. That's it. No lo pierdas porque yo creo que ese es tu sello y lo que te hace así asequible a todos, que disfrutas lo que haces y que los que amamos tu música y nos gusta lo que haces, pues ahí vamos a estar siempre. Además que siempre. Gracias, muchísimas gracias. Disfrazada con el sombrero, con el gorrito de colores y las gafas. ¿Cómo es que se llama esa canción que se me olvida el nombre? El gorrito de colores. Ah, llévame contigo. Llévame contigo. Llévame contigo. No, porque esa canción es tiene muchas vistas, es muy divertida y además es reflexiva. ¿La hiciste tú? Sí. Sí, yo compongo casi todo lo que canto. ¿Y ese en qué año salió, Leslie? ¿En qué año salió esa?
Llévame Contigo sale 2015, ese fue el segundo disco. El primer disco fue No Pares, el segundo disco fue Llévame Contigo en 2015, y ahora justo estamos sacando el tercero. Nos demoramos muchísimo porque en realidad yo estuve 2 años trabajando con Don Francisco, haciendo Don Francisco Te Invita, y esos 2 años no pude grabar nada, en realidad no hicimos nada de producción dentro del estudio porque me ocupé muchísimo con el programa, que yo producía toda la música, componía toda la música original de los bump ins, bump outs, todo lo que pasaba musicalmente, era casi todo original. Entonces eso me ocupó muchísimo y pues paramos un poquito la parte de la producción. Y entonces ahora pues volvemos con toda la fuerza, de verdad estamos muy contentos porque tenemos mucha música nueva que enseñarles. Oye, pero mira que la música de producciones audiovisuales, de películas, de series, de programas de televisión, paga muy bien. Es decir, yo sé que eso es tentador para un artista porque todos queremos una estabilidad, pero me parece que la has llevado bien. Has trabajado tus tiempos en esa producción de contenidos, pero también la otra, que es la que llena tu alma, me imagino, como estas producciones. Claro. Sí, la verdad, gracias a Dios, eso fue una gran oportunidad también, me dio oportunidad de hacer música que no había hecho antes, que es música incidental, música de repente instrumental, que en realidad no hacía mucha, y pues eso me abrió otro campo, digamos, y de verdad para mí fue una experiencia súper linda trabajar con Don Francisco. Eso, aprendí muchísimo, Don Mario es muy buen maestro, y de verdad teníamos un equipo muy lindo también, el equipo gigante que todavía seguimos en contacto, y fue, ¿sabe?, una experiencia muy muy bonita, así que también fue, es válido, y ahora volvemos a las producciones. Estas dos producciones, no pares y llévame contigo, ¿verdad? Que la, sí, la que digo, de que apareces tú con ese disfraz tan bonito que me parece muy gracioso, además inspirador. Tiempo, parece como si lo hubiera hecho para estos tiempos, Leslie. Esa de Llévame. Sí, la verdad que Llévame Contigo fue inspirada en ese momento. Estábamos viajando mucho, viajamos muchísimo y estábamos mucho tiempo lejos de la familia, lejos de las personas que queremos, y a veces incluso mi esposo viajaba por otras razones y nos separábamos por mucho tiempo, y pues a mí me daba muy duro eso, y pues de ahí nació Llévame Contigo. De la forma como hacemos para llegar a los tiene mucho que ver con esta época, sí, es verdad. Leslie Cardacha, ¿qué de esta tercera producción, que no me he dicho el nombre, cómo es que se llama, no sé si me lo perdí, cómo es que se llama esta tercera? Bueno, este tercer disco que está saliendo se va a llamar Sonríe y Canta. De hecho, es el nombre que tiene el sencillo que acabamos de lanzar, que ya tiene como 3 o 4 meses en el mercado. Nos ha ido súper bien, estamos muy contentos con lo que hemos logrado con Sonríe y Canta. Y así se va a llamar la producción. La segunda canción que va a estar saliendo sale muy pronto, se llama Relax, porque necesitamos relajarnos después de todo este estrés. Y pues por ahí van a ir las canciones, vamos a tener 10 canciones, Dios mediante vamos a tener muchos featurings de amigos y también composiciones que hemos hecho con otros cantautores de muchos países, y eso me tiene súper contenta. Claro, me imagino que sí. Yo creo que en estos tiempos la colaboración es algo como que reconforta el alma para los artistas, ¿no? Porque tanto tiempo solos, fuera de los escenarios, como que reencontrarse con los amigos. Dime que no, Leslie, quiero escuchar tu opinión de eso. No, eso, la verdad, nosotros estuvimos bastante tiempo sin tocar con el quinteto. Yo tengo un quinteto acústico y tengo una banda de 8 personas. Tenemos, las bandas son bien grandes. Y en realidad estuvimos mucho tiempo sin tocar
juntos, estuvimos solo a dúo, Raimer y yo, aquí dentro del estudio, estuvimos saliendo, ¿sabes? Cuando salimos como por ahí en octubre, todavía nos mantuvimos a dúo porque no querían tantas personas en el escenario por el lío de las restricciones, y pues hemos estado tocando a dúo casi por un año. Entonces ahora volver a recuperar el quinteto, volver a recuperar la banda, estuvimos con la banda hace casi 2 semanas, de verdad que está siendo una maravilla, porque nosotros tenemos una familia musical muy linda y tenemos unos músicos espectaculares, y tocar con los muchachos es diferente, es otra cosa. Y estuvimos ahora por el Día de las Madres el sábado con el quinteto, y de verdad que lo disfrutamos pero espectacularmente, porque reunirnos otra vez es de verdad una alegría. Qué bueno que le pongas esos nombres a esos temas en esta producción nueva que significa tanto para estos tiempos. Sonríe y canta, me parece que es una cosa maravillosa. Creo que lo que necesitamos hacer todos los días, ¿no? Sonreír y cantar para ver si nos olvidamos de las adversidades. ¿Sabes? Diario. Lo necesitamos, son tiempos. Diario. Sí, tiempos difíciles. Yo creo que a los caribeños no nos cuesta mucho sonreír y cantar, y lo que tenemos que hacer es compartir. Sí, eso es una cosa natural. Y multiplicar. Es algo natural. Sí, Leslie, sí. Mira, estoy comprometida con eso, ¿sabes? Hasta hace poco yo entendí que lo mío, que la mejor parte mía es esa gracia caribeña de alegrar y compartir. Entonces yo me he encargado de compartir. Claro. Plaga. ¿También tú estás en esa onda? Sí. Sí mismo, a mí me encanta, ¿sabes? La parte positiva, me encanta que las personas bailen, que se rían, que canten con la música, que sientan, igual vamos a tener unas cositas tristes por ahí, pero de verdad, lo más importante para mí es que las personas conecten con el sentimiento de la canción. No, lo de cositas tristes por ahí es válido, ¿sabes por qué, Leslie? Porque nos pone a reflexionar. Sí, han ¿no? sido tiempos muy difíciles, de verdad, tiempos muy, muy difíciles. Muy difícil. Esta sonríe y canta la compusiste. Así que... ¿Sonríe y canta la compusiste tú? Sí, claro. Sonríe y canta es, sí, una original mía, que tengo un featuring de Ed Calle, que es un venezolano espectacular, que toca el saxo de una manera bestial. Y hacía mucho tiempo ya que trabajamos juntos y quería hacer un featuring. Nunca había hecho un featuring, como decir, que tocara en toda la canción. Y pues eso fue lo que quisimos hacer con Sonríe y canta. Qué bueno. Me alegro mucho que en esta producción de Sonríe y Canta tengas colaboraciones con colombianos, con dominicanos, con un venezolano, con todos los artistas latinos, que es lo que necesitamos, unir nuestra cultura para que nuestro continente sea más fuerte. Y creo que un elemento común es la música. Ustedes como artistas tienen ese compromiso, Leslie, de alegrarnos la vida y de ponernos a reflexionar para bien, ¿no? No para amargarnos, no, para hacernos mejores personas. Creo que la música es un vehículo maravilloso. No, para positivo. Es un vehículo maravilloso para eso, para que reflexionemos sobre lo que está mal, lo mejoremos, y que lo que está bien, pues lo multipliquemos para el bien de todos, ¿no? Yo creo que esa debe ser. Yo estoy comprometida con eso y quiero invitar a todos de mi comunidad a eso. Los invito todos los días a que lo hagamos así. Y ustedes, los artistas más, Leslie, son influencias positivas para todos. Así mismo es, no pares. Yo siempre digo, no pares, no pares de amar, no pares de luchar, no pares de ver las cosas lindas de la vida, que eso es lo que nos hace humanos. Así es. Pero Leslie, pues quiero agradecerte enormemente esta nota. Hacía días que estaba detrás de ti. Gracias a Dios ya estamos juntas hoy, compartiendo, conociéndonos, que sea el primer encuentro. Un placer, muchísimo gusto. Sí, y a don Jochi Santos le mandamos besos las dos. Un beso gigante a mi papá dominicano. Leslie. Muchísimas gracias por la nota, gracias por la invitación. Leslie Cartaya, esa gran artista cubana de Miami, un abrazo, caribeña como yo y comprometida con repartir alegría al mundo. ¡Mua! Dios te guarde. Muchísimas gracias, bendiciones. Viejo sol, tiene la clave y la cadencia de cualquier generación.